Bolsa Reactiva Bolivia. Aquí está toda la información económica que se maneja en nuestro país. Yo soy Adriana Álvarez y los estaré acompañando en los siguientes 30 minutos. Bienvenidos. Ya arrancamos este programa económico mencionándolo que todas las unidades productivas que se han visto afectadas a raíz del paro en Santa Cruz ya pueden solicitar su reprogramación de créditos y las entidades bancarias analizarán la situación de cada productor caso por caso. La Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero ha sacado un comunicado, una resolución, mediante la cual abre la posibilidad para que cada prestatario que se haya visto afectado por el paro de Santa Cruz pueda reprogramar o renegociar algunas condiciones de sus préstamos. Ese es un apoyo también que el gobierno está dando y bueno, son cada uno de los productores que de manera individual se está viendo ese tema. Tiene alcance nacional, pero bueno, ahí está la capacidad de poder justificar el verdadero impacto que ha tenido en cada unidad productiva. Obviamente que son los productores de Santa Cruz los que más se van a acoger a ese beneficio. Estamos con la socialización con los sectores microempresariales, pero debemos ser claros que esa medida obedece a la cabeza del sector, que es el Ministerio de Economía y a la ASFI. Y ahí lo escuchábamos al viceministro de la microempresa indicando que se puede hacer esta reprogramación de créditos. La ASUS, o más bien dicho la ASFI, ya ha sacado un comunicado indicando que se puede hacer la reprogramación de créditos, esto a nivel nacional, pero también teniendo mayor alcance en el departamento de Santa Cruz, porque son los productores en este departamento quienes más se han visto afectados en sus unidades productivas. Pero nosotros cambiamos el rumbo de la información y vamos a estar hablando acerca de los operativos que está realizando la Aduana Nacional, esta vez en el departamento de Oruro, porque en este lugar se decomisaron 84 vehículos indocumentados y en esta oportunidad también se aprehendió a una persona involucrada en este delito. Hizo de 84 vehículos indocumentados durante estos últimos 60 días que se han realizado estos comisos en rutas alternas del departamento de Oruro. Tenemos 49 vagonetas, 18 automóviles, 4 tractocamiones, 8 camionetas, 2 chasis cabinados, una motocicleta, un camión y un ómnibus que fueron valorados en más de 9 millones de bolivianos. Debemos destacar uno de ellos que se ha desarrollado el 11 de noviembre. Este vehículo que estaba siendo identificado y ha sido perseguido por el grupo de Lucoe, porque en su interior llevaba mercancía indocumentada. Sin embargo, esta persona se ha tratado de dar a la fuga, ¿no? Y ha embestido a nuestro vehículo, logrando causar daños materiales, y se ha detenido a esta persona y se ha logrado poner a disposición del Ministerio Público, ¿no? Desde el 1 de enero al 10 de noviembre de la presente gestión, la Aduana Nacional en todo el territorio boliviano ha logrado realizar más de 12.065 operativos con comiso de mercancía, cuyo valor asciende a más de 602 millones de bolivianos, de los cuales 147 millones corresponden al departamento de Oruro, con más de 1.866 operativos realizados. Y cambiamos el rumbo de la información y vamos a estar hablando acerca de la actualización cartográfica, porque se tiene un avance en la ciudad de La Paz del 52,40% y en la ciudad del Alto un 26%. En esta actualización cartográfica y en el departamento de La Paz, en el municipio Ciudad de La Paz, ya tenemos al día de hoy 52,40% de avance. Específicamente se traduce eso en 224.551 viviendas que ya hemos podido llegar. En el caso de la Ciudad del Alto, del municipio del Alto, un 26.01% de avance ya concluido, me refiero en su totalidad, que equivale a unos 143.457 viviendas. Tenemos 34 brigadas en este momento trabajando entre la Ciudad de La Paz y la Ciudad del Alto. Vamos a incrementar ya en unas 44 paulatinamente, que de manera progresiva desde el 1 de diciembre lo vamos a ir haciendo, y que desde el 1 de diciembre nosotros nos desplazaremos a todo lo que es el área dispersa, a las provincias, a los restantes ya 85 municipios que vamos a terminar. Es decir, en el caso del departamento de La Paz, departamento como tal, hasta el mes de julio prácticamente del 2023 iremos terminando justamente todo el departamento. Paulatinamente iremos terminando ciudades capitales, municipios.
nos trasladamos hasta el departamento de Potosí, porque en este lugar se espera ya la planta de cemento. El presidente Luis Arce Catacora ha anunciado que la planta de cemento tiene un avance físico del 90%. El presidente Luis Arce Catacora informó que la construcción de la planta de cemento de Potosí, a cargo de la empresa pública productiva Cementos de Bolivia, tiene 91% de avance físico y dijo que se prevé su entrega en el año 2023. La autoridad recordó que esa infraestructura demandó al Estado una inversión mayor a los 2.000 millones de bolivianos y dijo que para 2023 prevé generar más de 2.200 empleos directos e indirectos. Esebol, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, SEDEN, tendrá una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de cemento y 3.000 toneladas día de clinker. Y volvemos hasta la sede de gobierno porque se ha inaugurado la feria Hecho en Bolivia del productor al canastón, una feria que se está desarrollando a partir de este miércoles y tendrá una vigencia hasta este viernes. Estamos hablando de una feria que se está desarrollando en la ciudad de La Paz y tendrá y bueno, estará disponible desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la tarde y cuenta con la participación de más de 300 productores. Bueno, por el tema de los canastones se gastan más de 100 millones de bolivianos en todo el país, entonces agarrar un 20% o 30% de toda esa demanda para la micro y pequeña empresa sería de gran ayuda para la reactivación también de ellos y para consolidar el sello Hecho en Bolivia. Mi nombre es Ponciano Yusco Alcón. Bueno, yo soy productor de café del municipio de Caranavi. Entonces, por eso se llama un café orgánico, natural, 100% puro. Yo soy Norma Marconi Carvajal. Estoy en el rubro de tejidos, yo soy productora. Son chompas de vestir para varones, mujeres, niños, niñas y todo. Todo es personalizado. Utilizo lana alpaca, de hilo, lana sintética, todo eso. Hecho a mano y a máquina. Y con el cariño, con todo mi cariño. Mi nombre es Víctor Hugo Ledesma, soy el representante regional de la bodega artesanal Tarijeñito. Nuestros productos, principalmente los que presentamos acá, son los dulces y secos. En dulces, nuestro producto estrella es este vino dulce, que está fermentado con cacao natural. Y esta feria se está desarrollando frente al obelisco en el Club La Paz y por supuesto una invitación para que todos vean lo que es la producción nacional. Pero nosotros cambiamos de información y vamos a estar hablando acerca de los empresarios de Santa Cruz, que ellos también han ratificado su pedido por hacer un diferimiento en los créditos debido a la afectación económica que ellos tienen. Hablamos de 300 millones de dólares que ya han perdido a raíz de este paro. Nuestro sector productivo está pidiendo diferimiento y seguimos pidiendo. El tema de reprogramación ha habido un poquito, necesitamos sociabilizar, porque si bien se lanza el comunicado, no he escuchado una socialización. Entonces, hay muchos productores, por ejemplo, uno me dijeron que no le quieren reprogramar, otro dijo que el periodo de gracia no se lo quieren dar. Entonces, eso queremos, pedimos una socialización, digamos, a la encargada, que es la María Selva, del departamento de Santa Cruz, que está en el ASFI, que haga una socialización con nosotros, con la FEDEMIPE. Yo, en el transcurso de esta semana, voy a mandar una carta para solicitar, porque a veces, digamos, se lanza un comunicado, pero no se aplica en totalidad en todos los bancos. Entonces, con todo este paro que ha comenzado en octubre, ¿qué es lo que ha sucedido? Que muchas empresas que tenían su capital de inversión se la han comido prácticamente. Entonces ahorita necesitamos mucho apoyo de nuestras autoridades al tema de Santa Cruz para que las empresas cruceñas se levanten después de este paro. Y
precisamente para reactivar la economía de los micro, medianos y pequeños empresarios se encuentra el CiBolivia. El CiBolivia es un crédito destinado a este sector, el cual las personas pueden acceder a este crédito y de esta manera financiar sus emprendimientos o crear nuevos emprendimientos. Es una política del gobierno nacional precisamente para apoyar la producción nacional. Así que hermanos, si se dedican al trigo, si se dedican al maíz, a las hortalizas y todos esos productos que importamos, tienen un crédito al 0.5% de interés anual. Me explico, de 10.000 bolivianos, 50 pesos tienen que pagar. De 100.000, 500 pesos al año. De manera organizada, como asociaciones de productores, como cooperativas, como estén organizados, pueden acceder a hasta 70 millones de bolivianos, suficiente como para que puedan importar sus insumos agrícolas y puedan construir infraestructura para que puedan guardar el grano y comercializarles mejores precios. Las garantías, si se compra un equipo, los equipos llegan a ser su garantía, ¿no? Para poder sacar un equipo, si se trata del equipo para el sector productivo. Y es la misma maquinaria, en las mismas condiciones que ustedes están adquiriendo esa inversión, ¿quién les va a garantizar? Y no hay que analizar su pasado, es el futuro. Presentan una propuesta, ¿qué voy a hacer con esa plata de aquí a 5 años? Y si es factible, demuestran que les va a dar para pagar la deuda, el crédito ya es de ustedes. ¡Estamos saliendo adelante! ¡Sí, Bolivia! ¡Yaupajama, Yosichanchi! ¡Sí, Bolivia! ¡Estamos saliendo adelante! ¡Sí, Bolivia! La verdadera revolución brota desde la tierra. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes le vamos a mostrar un video para que usted conozca paso a paso cómo solicitar el crédito CiBolivia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya a continuación le mostramos las redes sociales y toda la información económica que se maneja a través de estas plataformas. Y revisamos la siguiente información desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional lanzó las líneas de financiamiento para proyectos de generación de empleo y de turismo. Tasas de interés más bajas, plazos más amplios y menor aporte local son las condiciones preferenciales para este tipo de proyectos. 80 millones de bolivianos de arranque. ASP Bolivia nos trae la siguiente información. ASP Bolivia despacha carga con uso del código QR en prueba piloto en Puerto Chileno de Arica. Ministerio
Ministerio de Planificación nos trae la siguiente información. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entidad bajo tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo, lanzó líneas de financiamiento para proyectos de generación de empleo y de turismo en el marco del programa Vivir Bien. Viceministerio de Turismo ha lanzado un taller dedicado a las mujeres productivas y que se dedican al turismo. El Viceministerio de Turismo desarrolló el curso taller Mujeres Líderes de Emprendimientos Turísticos en cumplimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social para fortalecer las capacidades de mujeres líderes vinculadas a la actividad turística. Las participantes se capacitaron en nociones generales sobre administración, funcionamiento del establecimiento, documentación básica de operación hotelera y gastronómica, documentación básica de control contable, entre otras temáticas transversales, según informó el Viceministerio de Turismo. La representante de la Organización de Turismo de Santiago de Ocola y Red Tuzoco, Mahura Hilari, agradeció a las autoridades del Gobierno Nacional por impulsar encuentros de capacitación para reactivar y fortalecer el sector turístico del país. Novedades del Banco Unión, aquí se lo contamos. El Banco Unión recibió una notificación por parte de Great Place to Work con el anuncio de haber logrado la certificación de ser un gran lugar para trabajar. El logro conseguido por la entidad bancaria ayuda a obtener mejores resultados de negocio, focalizándose en la experiencia laboral de todos los colaboradores, a partir de 5 áreas generales valoradas: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. Es la primera vez que una entidad boliviana con participación estatal y con un capital humano de 500.300 empleados consigue, o de más bien 5.300 empleados, consigue esta certificación junto a grandes marcas de nivel internacional, según información de la entidad financiera. La institución financiera nacional anunció que su propósito es continuar con las buenas prácticas en el ámbito laboral. Trasladamos hasta el departamento de Cochabamba y las personas que vayan a tomar mi tren, escuchen la siguiente información porque ya este servicio ha anunciado cuáles van a ser las tarifas a partir de la fecha. La línea roja de la empresa cochabambina Mi Tren cobrará desde este miércoles una tarifa general de 3 bolivianos con 50 centavos y una preferencial para niños, adultos mayores y personas con discapacidad de 2 bolivianos. El sistema de transporte eléctrico, que contó con una inversión de más de 451 millones de dólares, une a los municipios de Cercado, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Suticollo, catalogado como uno de los servicios con mayor calidad en este departamento. Está equipado con tecnología moderna como cámaras de vigilancia, radioteléfonos internos, pantallas informativas al interior, en paradas y estaciones, además de aire acondicionado, calefacción y conexión a internet. Y nos
Nosotros con esta información cerramos nuestro programa, pero mañana se recuerda 180 aniversario desde el departamento de Beni y hoy el presidente ha indicado que este departamento se va a industrializar con proyectos millonarios. Nosotros le estaremos contando esta información más adelante. Que tenga una buena tarde. Permiso. Paro cívico en Santa Cruz. Esta semana revisaremos todo lo que sucedió con el paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No te pierdas tu programa NERS, sábado a las 17:30. Vamos a arrancar el 2018, el Inspectur.